esa intro super pro que acaban de ver es nada más y nada menos que... Sí, antes que sí, le dije, ¿me puedo bajar la voz? Bajar la música en plan, o sea, un poco más... no, es que... O sea, ¿me la puedes cambiar? No, una más tranquila y una más tranquila en plan... Bueno, nada, me callo y vamos a ver la partidita que está bastante buena. Bueno, nada, vamos a ver la partida. Play y... La rodeo. Y bueno, nada, chicos, acá yo tenía el montapuercos preparado. Es un oso bastante bueno. El montapuercos lo tenía preparado ahí. También tenía la descarga por si me tiraba algo más, pero por favor lo deslizé. Y acá es cuando el tipo se pone loco, comienza a tirar tus cartas y vemos cómo él se queda. Sin embargo, de élite y esforzado, yo voy a tirar la lápida. Tiro la lápida, se queda la princesa todo el tiempo esperando la torre. El mago que quiero hacer bajo de nivel. Que no está a nivel de torneo, bueno, a ver si está a nivel de torneo porque en general está a nivel 1, pero no es lo mismo. Básicamente, no mata a mi esqueleto, esto hace que la princesa muera. Ahí tenemos mi torre disparándole al minero. Mi torre se queda con 1200 de vida. ¿Y qué hago yo? Con 1200 de vida, teniendo que, para superarlo, teniendo que tirar más de 5000 de daño. Bueno, pues la tengo bastante dura. Voy a meter el mago de hielo, yo aprovecho, le tiro el cementerio, me tiro arqueras. Yo tengo mis arqueras preparadas, le tiro los barbaros de élites. Y acá es cuando todo se comienza a descontrolar porque uno ataca por cada lado. Ese, o sea, se precipita y obviamente su bárbaro de élite comprado con el mago de hielo es genial. Yo no sabía eso y bueno, nada, me comienza a destrozar. Tino, ¿por qué ese mago de hielo mata a mi esqueleto si antes no lo hacía? Porque antes estaban a nivel de torneo con la lápida, porque era el esqueleto que habían quedado de la lápida y estos son esqueletos normales. Que no son de rápido, en fin. Acá me estoy dejando morir. Ese minero le está constantemente pegando torres a modo de hielo que sigue ahí. Ahí vemos la piedra de nivel arregla de torneo, nivel 7, eso es lo que se decía. Y acá, o sea, su mazo es básicamente un poco de legendaria, ¿no? Porque después él tiene otra que el leñador. Pero bueno, ahí él tiene el montapuercos. Me tira las arqueras, me lo defiende muy bien, pero el montapuercos llega, que es un poco definitivo. O sea, ¿quieres saber que el Maldi es definitivo? Eso no. El enemigo me comienza a tirar mago de hielo, me comienza a tirar medio esbirro y con este super ataque que él hace con su barro de élite me destroza. Bueno, también tiene el minero la princesa. Es un mazo prácticamente todas las que tiene es el de él. Bueno, nada, bueno, ahí hace un super desmaste de ahí él le hace un super desmaste de elixir, se queda sin nada prácticamente. Ahí podemos ver 2, 3. Y su princesa, que ahí cometí yo un error en darle con la bola de fuego. ¿Por qué? Porque me voy forzado a usar el cementerio. ¿Qué pasa? Que terminé usando 9 elixir contra 6, que es mega birro princesa. Y usé el cementerio, y ¿qué más usé? Y la bola de fuego. Así que nada, ahí se precipita mucho con el tronco. Y 9, 8, 7, tiro me agarro de ti. Tengo el botapuerto, ay, me tiro el minero, me tiro como porque ahí... Por favor, no me hagas quedar mal. En fin, o sea, fue súper épico. Así que nada, chicos, si quieren más comentarios de partidas largos, ya lo lees, no solo like, comentar, suscribirse para más, videos de estilo. Adiós.